Bueno, estamos arrancando noviembre, mucho se habla del Movember, ¿verdad? Y este movimiento para que los hombres se hagan los chequeos, por ejemplo, el análisis de próstata, pero ojo, que los perritos también pueden tener afecciones en la próstata. ¡Epa! Yo me acabo de enterar de esto de la mano de la doctora Jazmín Marecos, que nos visita hoy. ¿Cómo estás, doctora? ¿Todo bien y ustedes? Muy bien, vamos a hablar del Movember perruno, digamos, los perritos también tienen que chequearse la próstata. Sí, así mismo, aprovechamos que estamos, ¿verdad?, con todo el tema de la próstata, entonces hablemos un poquito también de ellos. Ellos también tienen la próstata, que es una glándula accesoria de los órganos sexuales, Sí. ¿verdad? Entonces, ellos también pueden sufrir de infecciones o de tumores de próstata. Ahora, en cuanto a los tumores, no es algo muy, una afección muy común como lo es en el hombre, Claro. ¿verdad? Pero sí, de que existe, existe. Pero hay otras afecciones también que le pueden afectar, sobre todo a los que son ya un poquito mayorcito de edad, a partir de 7, 8 años, ¿verdad? Que pueden estar afectándole a ellos también y que es para tener en cuenta, para tener cuidado, inclusive las infecciones, ¿verdad? Que muchas veces eso después termina en una neoplasia o en un tumor, perdón. Ajá. Entonces, es importante tener en cuenta, controlar a nuestros perritos. Es recomendable, si no es un perro que no estamos usando para cruzarse, de hecho que ya con cierta edad tampoco lo vamos a usar, Claro. siempre es mejor castrarle. Porque al castrarle entonces nosotros disminuimos la probabilidad, sobre todo cuando es una infección o no tanto las infecciones, pero sí una hiperplasia benigna, se le llama cuando es un aumento del tamaño de la próstata, es como Ajá. si fuese un tumor, pero es algo benigno porque es algo hormonal, entonces al castrarle nosotros suprimimos esas hormonas Claro. y rápidamente eso empieza a volver a su tamaño. Entonces realmente es bueno tener en cuenta, tener presente y la posibilidad de castrarle cuando nosotros no estamos utilizando para reproducir. Ahora, doctora, ¿cómo se producen estas afecciones de la próstata y cómo nosotros, propietarios de las mascotas, podemos darnos cuenta? Bueno, en cuanto a la infección, una prostatitis, por ejemplo, puede ser, y por lo general es ya una consecuencia, una infección urinaria, o sea, una cistitis termina en una prostatitis también. ¿Qué pasa? La glándula pues está como todo muy cerca, todo muy unido, es Sí. más, la uretra pasa entre medio de esta glándula, o sea, la glándula le rodea, de ahí también que es un poco delicada una cirugía de próstata. Entonces, si tenemos una infección urinaria, muchas veces eso termina después en una infección de próstata. La infección de próstata, como cualquier infección, va a dar fiebre, va a dar dolor, puede dar vómito, puede dar diarrea. Entonces, enseguida vamos a tener síntomas de una infección, ¿verdad? Que con análisis eso vamos a detectar, se pueden hacer palpaciones en caso de perros, ¿verdad? Hablando en ellos, sí hacemos las palpaciones para ver si es que está aumentado de tamaño la próstata. Entonces eso se trata con medicación, eso se trata con antibióticos y no es que eso retrocede muy rápido, porque los antibióticos no llegan tan fácilmente a la próstata. Normalmente el tratamiento es de 3 a 4 semanas para que eso retroceda. Además de que si se originó por una cistitis, también tenemos que tratar esa cistitis. Entonces, eso en cuanto a lo que es algo bacteriano, o sea, una infección. Como les dije, si es que es una hiperplasia, ¿verdad? No tiene nada que ver, la hiperplasia no precisamente va a dar fiebre, porque no hay una infección, sino que aumenta de tamaño esa glándula. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente los primeros síntomas son la dificultad para orinar, porque empieza a comprimir esa uretra. Entonces, el perro no puede orinar, o a veces orina con sangre, o hay veces que también inclusive hay gotas de sangre que nosotros vemos sin necesidad de que esté orinando. Inclusive, como también está muy cerca del recto, hay una compresión del recto, entonces también tiene problema para defecar. Entonces, a veces nuestro perro le cuesta defecar y cuando defeca a veces vemos esas heces que son como que pastosas, como que están aplanadas por la compresión que está produciendo. Y a veces inclusive se le empasta todo ahí atrás porque el pobrecito no está pudiendo hacer en forma. Claro.